Capital Sonoro. Ahora. Consejo de Bogotá hace control político por cupos de endeudamiento. ¿Cuál es el balance? 3.500 motociclistas crean la red de seguridad más grande del país. ¿Cómo se organizaron y qué dicen? Dólar sigue cayendo, rompe el piso de los 4.000 pesos. ¿Cuáles razones explican este desplome? Ahora, un podcast. Soy Nadia Orozco y esto es Ahora un Podcast. Y mi nombre es Carolán Figueroa. Es miércoles 19 de julio de 2023. Y el dato del día está relacionado con nuestro especial de hoy sobre fútbol femenino en Colombia, a propósito del inicio del Mundial Femenino de Fútbol en Nueva Zelanda y Australia. El fútbol femenino en Colombia, a pesar de que ha tenido un enorme auge de visibilidad en los últimos años, sigue padeciendo también una enorme brecha salarial. Por ejemplo, mientras un jugador de fútbol masculino como Juan Fernando Quintero puede estar ganando 900 millones de pesos al año, una jugadora profesional de la calidad de Catalina Usme, que juega en el América y en la selección, puede estar ganando al año apenas 15 millones de pesos, casi 60 veces menos. Sobre esto hablamos en nuestro programa del mediodía. Y a propósito del Mundial, nuestra corresponsal en Australia es María Fernanda Franco, que estará los 30 días del Mundial enviándonos información día a día. La selección Colombia tiene partidos con Corea del Sur, Alemania y Marruecos. Mafe, cuéntenos qué información del Mundial tenemos a un día de que empiece el torneo. Hola a todos y todas las personas que nos escuchan del otro lado en Ahora un Podcast. Los y las saludo desde Sydney, a horas de que arranque el Mundial de Australia-Nueva Zelanda. Mañana, 4 de la mañana, hora de Colombia-Nueva Zelanda. Allá será el show inaugural, recibirá a Noruega. Una hora más tarde se jugará en Sydney. Las Matildas, el equipo local, enfrentará a la República de Irlanda. Ese equipo tan controversial ahora para la Selección Colombia después de todo lo que pasó en ese amistoso que le contamos. Que las irlandesas finalmente decidieron abandonar el campo de juego. La Selección Colombia continúa su preparación aquí en Sydney, listas, prestas para su debut ante Corea del Sur. Más tarde tendremos atención de medios y mañana le contaremos qué dijeron, qué pasó en el entrenamiento de la Selección Colombia. Hay nervios aquí en la parte oceánica, porque esta mañana hubo un tiroteo en la ciudad de Auckland, allá donde se va a llevar el partido entre Nueva Zelanda y Noruega. Un tiroteo cerca al centro de operaciones de la FIFA. Vamos a ver qué determinación toma el ente organizador del Mundial, si va a afectar algo la inauguración, si definitivamente se va a llevar a cabo. Toca estar muy atentos a las últimas noticias de qué pasa. Eso fue en Auckland. Les recuerdo que el Mundial es en Australia, Nueva Zelanda. Hoy arranca casi en simultáneo. Hoy, acá en Sydney, mañana 20 de julio en Colombia, a la madrugada. Vamos a ver qué tanto afecta y si va a haber algún cambio de horario, algún traslado del encuentro. Tenemos que estar muy, muy atentos a lo que pasa en Auckland. Por ahora, en Sydney no hay repercusiones de lo que pasó en Nueva Zelanda, así que por ahora el Mundial sigue, las Matildas hacen el estreno, ya están listas todas las Fan Festival y también hoy la Conmebol lanza la campaña Fútbol es Fútbol y va a tener presencia en el Harbour, en Harbour Darling, con todo un montaje espectacular para hablar del fútbol, específicamente suramericano. También les contaremos cómo nos fue en esa inauguración. Por ahora, todo desde Sydney. Quédense emprendadísimos a todo el contenido que les vamos a traer del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Mi nombre es María Fernanda. Chao, chao. Gracias, Mafe. Ahora sí, vamos con las noticias. El Consejo de Bogotá
Bogotá hizo un debate de control político en su Comisión de Crédito Público sobre el cupo de endeudamiento solicitado por la Administración Distrital. Cristian León tiene más detalles. Hola Cristian, antes de entrar de lleno con la noticia, por favor explíquenos para quienes no somos los más duchos en finanzas públicas, ¿qué es eso del cupo de endeudamiento? Háganos un ABC, por favor. Hola Carolán, claro que sí, con todo gusto. Y lo voy a hacer como decimos de pronto en el noticiero de YouTube, que se llama ¿Y qué pasó ahora? Masticadito, la frase icónica. Bueno, ¿de dónde sale el cupo y por qué es importante? Hay que decir que la alcaldía y las propuestas y todo lo que conocemos como distrito funciona gracias a los ingresos tributarios que le llegan a la ciudad, como por ejemplo, por impuestos, tasas, multas, sanciones, rendimientos financieros, entre otros. Aunque normalmente en Colombia este dinero no es suficiente. Y como sería muy impopular y por supuesto una terrible idea subir los impuestos, aquí nace la solicitud de un cupo de endeudamiento, que es precisamente solicitar poder endeudarse. Pero eso solo se aprueba cuando se revisan las cuentas de cada alcaldía o gobierno para ver si es viable y cuánto dinero puede utilizar. En pocas palabras, como la ciudad gasta más de lo que le ingresa, necesita pedir que se pueda endeudar y el consejo es el ente encargado de aprobar o no esa deuda. Bueno, pues así nos queda mucho más claro. Entonces, ahora sí, vamos con los números. ¿Cuántos cupos de endeudamiento ha solicitado la alcaldía durante estos 3 años y por cuánta plata? Bueno, muy buena pregunta porque de hecho esta administración tiene un registro de ser una de las que pidió un cupo más alto. En estos 3 años fueron 2 veces en las que se solicitaron los cupos y eso tiene que estar por normativa y acuerdo. Si vamos con tecnicismos, los dos acuerdos son el 781 y el 840 que los aprobó el Consejo de Bogotá. Pero lo importante, ¿cuánta platica es esto? Pues son 11,8 billones de pesos. Wow, bueno, ¿cómo se han repartido esos billones de pesos? Exactamente, aquí ya entramos de lleno en lo que hablábamos, la noticia. Entonces, como es tanta plata, precisamente el consejo dijo, venga, cuénteme en qué se la ha gastado, si fue en lo que prometió, si se ha invertido bien o no. Esto lo hace la Secretaría de Hacienda. Fue al consejo e indicó lo siguiente. Esos 11,8 billones de pesos se distribuyeron la mayoría en el metro y en el proyecto. Fue un 48%, casi la mitad de estos billones en el proyecto y sus troncales alimentadoras. ¿Qué le sigue? Un 14% en infraestructura educativa, 11% en un proyecto que es la ciclo a la media medio milenio y otra infraestructura vial, en un 11% cupos de educación superior, en un 5% con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y también la infraestructura del sector salud, que son hospitales, centros médicos, bueno, etcétera. Y así ya sigue la lista con rangos menores. Pero entonces, para dar una conclusión, en lo que más se ha gastado este dinero es en el metro de Bogotá y en infraestructura educativa. Vale, pues con esto que dice parece que todo ha estado en orden, pero ¿hubo alguna voz crítica en este debate de control político en el Consejo? Sí, efectivamente, si hubo voces críticas, las voy a citar. Por ejemplo, el concejal Diego Cancino indicó lo siguiente, abro comillas, la inequidad ha incrementado, no disminuido. Proponemos que el Estado deba generar empleo directo, por ejemplo, a mujeres, que imaginemos, el distrito cuando cree redes comunitarias de cuidado debe formalizar a miles de mujeres. Por ejemplo, también el concejal Fabián Puentes indicó, abro comillas, en vista de las diversas obras en marcha en Bogotá hay proyectos que llevan más de 3 años sin progreso aparente. Entonces le hizo un llamado efectivamente a la ciudad de que si se aprueban este tipo de cupos de endeudamientos, pues que realmente sean beneficiosos y no solo que se digan, miren, lo voy a gastar en esto, sino que además sean proyectos que después no sean solo pérdida, o sea, que realmente sea una inversión, como por ejemplo el metro. Entonces yo invierto en esto y sé que en unos años cuando esté en funcionamiento, por los pasajes, ingresos, publicidad, etcétera, me va a devolver la platica. Ok, una última pregunta. ¿Sabemos cómo va a quedar la olla en términos de plata para el próximo o para el próximo o próxima alcalde o alcaldesa? Bueno, voy a seguir ese término que usas de la olla y puede quedar de pronto raspada. Por ejemplo, muchos expertos en economía e incluso claramente opositores indican que la ciudad está con una gran deuda y la planificación no asegura que se retornen esos ingresos. Entonces, que por ejemplo a esta administración ya solo le quedan poco menos de 5 meses y hay dudas sobre los proyectos, claro ejemplo, línea 1 del metro y línea 2. Entonces el llamado principal que hacen algunos expertos y por supuesto algunos cabildantes es ese, que se le garantice que a los próximos alcaldes les quede plática para que ellos también puedan llevar a cabo sus propuestas, ya que este cupo fue muy grande, entonces puede dejar la ciudad, si no recupera rápido esos ingresos, con una deuda grande que en la próxima alcaldía, incluso en las próximas 2, no les permita pedir más cupos de endeudamiento.
Claro, difícil ese escenario. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por toda esta información. Carolán, muchas gracias a usted y las dejo para que continúen con Ahora un Podcast. Motociclistas crean en Bogotá la red ciudadana más grande del país. Andrés Zapata con más detalles. Andrés, ¿cómo se creó esta red y qué propósitos tiene? Hola Nadia, para ti buenas tardes y para todas las personas que escuchan Ahora un Podcast, qué gusto saludarlos. Mira, esta red ya estaba consolidándose hace varios meses, pero entre los mismos moteros. Sin embargo, llegaron al acuerdo para tener enlace con la policía y es que según las autoridades esta decisión se toma después de que por más de 8 meses hubiera restricción de acompañante hombre en moto de jueves a sábado. La red entrará a formar parte de un sistema de información en tiempo real y comunicación inmediata en el Centro de Comando, Control y Comunicaciones C4, con operadores exclusivos para atender los reportes las 24 horas que los moteros brinden la información en tiempo real. ¿Cómo se organizarán y cuál será la relación con la policía? Mira, los 3.500 motociclistas harán parte de esta primera red que integrará 8 grupos. Uno de ellos es de solo mujeres que a través de sus lideresas y líderes realizarán un plan en donde se convertirán en 7.000 ojos adicionales para cuidar la ciudad, entendiendo el déficit de policías. Y es que les quiero dar un dato. La ciudad actualmente debería tener más de 25.000 uniformados en calle durante el día y actualmente solamente hay un poco más de 17.000 en total, divididos en 3 turnos, incluyendo el personal administrativo. Andrés, ¿habrá algún tipo de protocolo? Sí, mira, los líderes moteros junto a la policía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad firmarían este acuerdo en los próximos días, en donde se creará además un protocolo de reporte y atención para presuntos delitos. Atención poblacional en espacio público con énfasis en mujeres, situaciones de mejora de iluminación, poda de árboles, estado de vías y mejora de infraestructura. Pero además, los integrantes de cada red tendrán un plan de formación de estabilización primaria de personas por accidentes de tránsito o eventos de salud, entre otros temas de seguridad y también de convivencia. Andrés, una pregunta. ¿Usted pudo hablar con algún miembro de esta nueva red? Me da la sensación de que puede ser riesgoso entregarle parte de la seguridad de la ciudad a civiles que se organizan. Ya sabemos que estas historias no han terminado bien. Sí, Naya. Nosotros hablamos con Arnold Vaquero. Él es un líder motero quien estará integrando una red de apoyo y él ve muy positivamente esta articulación entre el gremio motero y la policía. Pero escuchemos lo que dice el líder ante la duda de tomar justicia por mano propia cuando ellos conozcan algún caso de inseguridad o de delito contra algún ciudadano. Y el tema de que vamos a utilizar nuestras propias manos o vamos a hacer justicia, no se va a hacer justicia por propia mano. La idea es hacer un trabajo articulado, vuelvo y le digo, con la Policía Nacional, que va a haber un canal directo con ellos para que sea mucho más rápido y más fácil las capturas o los reconocimientos de personas que estén haciendo mal en las calles o todo ese tema. No es solo por hurto, es por muchas cosas más que se van a manejar en la ciudad entre redes de apoyo. Listo, Andrés, estaremos entonces pendiente de cómo se desarrolla esta red. Claro que sí, igual también estamos muy atentos en Ahora a ver si funciona esta medida, si no funciona, y también preguntarle a todos nuestros oyentes qué creen de esta medida, si creen viable esta medida para que mejore la seguridad de Bogotá. Bueno, y con la publicación el domingo pasado de las declaraciones y los chats de María Clara Sarmiento en el diario El Espectador, que muestran la conducta de acoso sexual por parte del que fuera presidente de Asobancaria, el señor Hernando José Gómez Restrepo, se volvió a mover este caso. En principio estaba archivado, pero la nota de prensa hizo que la fiscalía lo retomara. Melisa Guevara tiene más información. Hola Melisa, háganos un recuento de este caso, por favor. Hola Carolan, todo sucedió en 2022, cuando
quien era en ese momento la jefa de comunicaciones, notó ciertos cambios por parte de su jefe, que en ese entonces era Hernando José Gómez Restrepo, quien era el presidente de Asobancaria. Él la acosaba sexualmente a través de chats y la intimidaba con su forma de mirarla. Aunque a ella la contrataron en pandemia, y esto comenzó a ocurrir en pandemia, recién empezaron a realizarse nuevamente los eventos abiertos al público, le empezaba a decir cosas como: hoy te ves muy linda, no imagino cómo te ves, palabras textuales, no imagino cómo te ves con prendas de látex, y empezó así a subir un poco de tono los chats. Ella, pues igual, al ver que era su jefe, respondía cortante, pero este señor continuaba con este acoso que ya las demás personas de la oficina se empezaron a dar cuenta. Hasta que un día, según relató la víctima de este caso, fue tanta la persistencia de Gómez que él le ofreció regalarle joyas. Y en una ocasión, en su oficina, él la saludó y la habría besado sin su consentimiento, a lo que ella se negó y pues se quitó rápidamente, y él le responde diciendo que un beso no se le niega a nadie. Ese es un poco el contexto a grandes rasgos, porque por supuesto tiene minucias el caso. Ok, y por el lado de la fiscalía, ¿cómo estaba haciendo el asunto? ¿Se había archivado el caso, pero se desarchivó? Exactamente, la fiscalía reabre el caso de acoso sexual precisamente al contarse en otra versión, o más bien conocerse más detalles por parte de la víctima, en contra pues del que sería en ese entonces el presidente de Gómez Restrepo. Ella vuelve a entregar material probatorio que ya alguna vez lo había entregado, pero según ella contó, la primera vez que a ella le recolectaron el testimonio no fue grabado, sino que se lo tomaron el fiscal que se lo tomó en aquel entonces escribió todo su testimonio, lo que a ella le pareció raro. Entonces, por eso ella pide nuevamente que se abra este caso, y pues igual con el apoyo de los medios de comunicación y pues que este caso haya salido a la luz, pues justamente se está esperando la fiscalía que espera para avanzar con este proceso. Lo que se ha dicho en un documento de 10 páginas expedido por el ente investigador reveló que fue archivado. Esto fue lo que se conoció últimamente, y que por falta de pruebas entregadas por parte de la víctima fue que el caso se dejó así. Sin embargo, pues como te mencionaba, cuando la víctima decidió revelar nuevamente las pruebas, y ahora lo hizo ante un medio de comunicación y dio a conocer que se reabrió su proceso, pues este se va a llevar otra vez a cabo. Sin embargo, dicen que podría cerrarse nuevamente por falta de material contundente para el caso de acoso sexual. Ok, entonces esto está un poco empantanado. Los chats revelados por El Espectador, en teoría, entonces no serían suficiente prueba contra este señor. Al parecer no serían suficiente, y es que el delito sexual tiene ciertas características que es muy importante, pues que realmente haya un acompañamiento jurídico que esté ahí, y que esto sea basado en género. Si no se basa en una violencia de género y si no está tipificado como delito sexual, pues ahí justamente es cuando los fiscales empiezan a poner esas trabas. Ok, bueno, pues estaremos pendientes de este caso a ver cómo se resuelve. Muchas gracias, Melissa, por toda la información. A ustedes, y siempre es un gusto estar en Ahora un Podcast. El dólar sigue de caída. De superar los 5.000 pesos en noviembre del año pasado, ha tocado ahora la barrera de los 4.000, ubicándose en 3.977 pesos. Mauricio Pichot con la ampliación de esta noticia económica. Hola Mauricio, ¿cuáles serían las razones de esta caída? Buenas tardes, un saludo muy especial a todos los oyentes a esta hora. Se han expresado varias consideraciones en relación con la caída sostenida que ha tenido en las últimas semanas la moneda estadounidense. Una de esas razones sería el buen manejo de la economía colombiana, especialmente en lo que tiene que ver con el control de la inflación, que también viene en caída, especialmente en las más recientes semanas. Otro tiene que ver con todas las dificultades económicas que hay a nivel internacional, entre ellas las que ha generado la invasión de Rusia a Ucrania, y también las dificultades por las que atraviesa en estos momentos la economía de los Estados Unidos. Mauricio, ¿qué dicen los economistas al respecto? Los economistas están bastante optimistas, también dependiendo del criterio político con el que miren la información.
obviamente economistas históricamente lejanos a la actual administración, a la izquierda en Colombia, no le dan ningún mérito al manejo que ha hecho el actual gobierno de la economía nacional. Sin embargo, economistas independientes han establecido que efectivamente la economía colombiana está siendo saneada por la manera como la viene manejando el actual gobierno. Hay inquietud en cuanto a los exportadores, por ejemplo, porque en la medida en que ellos envíen sus productos al exterior, van a recibir menos pesos al cambio como consecuencia de la caída del dólar. Sin embargo, los importadores sí tienen algún tipo de tranquilidad como consecuencia de que los insumos, los bienes y los servicios que ellos entran al país les están saliendo más baratos en estos momentos. ¿Quiénes beneficia esto y a quiénes afecta? Indiscutiblemente, muchos de los beneficiados son los importadores, los que tienen que comprar productos y servicios en el exterior, y hay muchas dificultades en el sector cafetero porque los que mandan el café al exterior están viendo disminuidos sus ingresos, así como los exportadores de flores. Mauricio, muchas gracias. Estaremos atentos entonces de qué sigue pasando. Con mucho gusto, un saludo especial. Vayan sin las siguientes noticias. Una de seguridad porque frustraron una fuga de presos en la cárcel La Picota. Sobre las 9:10 p.m. del 17 de julio, al parecer cuatro privados de la libertad se intentaron fugar de la celda. Sin embargo, a los guardias les llegó una información poco antes de la fuga, así que iniciaron el registro y encontraron que la ventana de la celda estaba suelta y tenía un lazo fabricado de manera artesanal de 20 metros aproximadamente de largo. Y como dicen los narradores del ciclismo, la fuga no pudo ser. Una de servicio porque está todo listo para el desfile del 20 de julio en Bogotá. Pese a que el presidente Gustavo Petro instalará el evento desde San Andrés, la parte central se seguirá haciendo en la capital. El desfile tradicional del 20 de julio se desarrollará a lo largo de la avenida Boyacá, sobre la calzada occidental en sentido norte-sur, entre la avenida calle 170 y la avenida calle 116. Dicho sector estará cerrado para el paso de vehículos desde las 5 de la mañana del jueves, y para ese día también estará cerrada la calle 127 entre la avenida Suba y la avenida Boyacá. Asimismo, la alcaldía instalará un puesto de mando unificado, PMU, desde el que se facilitará toda la logística y medidas de seguridad del sector. Y una deportiva porque hoy fue la etapa 17 del Tour de Francia y ya parece que la contienda por el liderato está cerrada. Ayer en la crono, Jonas Vingegaard amplió la diferencia sobre el segundo, el esloveno Tadej Pogačar a 1 minuto 48 segundos, y hoy en la etapa difícil de montaña le sacó más de 6 minutos, distanciándose en la general y poniendo 7 minutos 35 segundos con Pogačar a menos de que pase algo extraordinario. El Tour está sentenciado en favor del danés. Y eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil, la escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del sistema informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Google dice que mañana jueves habrá 10% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 12 y los 21 grados. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Adiós. Capital Sonoro.